uno de los temas a nivel nacional y que está en la agenda de la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas Indígenas del Perú, a la cual lo presido, y sus federaciones departamentales y provinciales a nivel de todo el país, es desarrollar el tema de identidad cultural, desarrollo sostenible y participación democrática en este proceso de descentralización. Es decir, de fortalecer y consolidar la autonomía organizativa y económica y cultural de nuestros pueblos, ¿no? Como que las leyes y decretos, que es materia de una información más sucinta, quisieran desaparecer los ayllus, las comunidades campesinas y nativas. Es preocupante. ¿Qué es lo que se está haciendo en la parte alta con respecto a este tema? A nivel nacional, le digo, a nivel nacional cuando se toca, y acá en Huaral, mañana tenemos una reunión de evaluación precisamente para tocar parte de la agenda este tema sobre los pueblos, derecho de los pueblos andinos, derecho de los pueblos de nuestra provincia de Huaral en todo caso, que son las comunidades campesinas, ¿no? El derecho a la propiedad comunal, ¿no? Las comunidades campesinas son personas jurídicas y son dueñas de sus tierras y sus territorios. Tienen título de propiedad ancestral, ¿no? Si es una persona jurídica, tiene autonomía organizativa y económica. Autonomía organizativa porque todas sus resoluciones es a través de la asamblea comunal y es ley, ¿no? Basado en su estatuto y reglamento interno. Autonomía económica porque son dueñas de sus tierras, como repito, que ya están oleadas y sacramentadas. Y por lo tanto, el Estado, para cualquier intento de penetrar, por ahí está COFOPRI, incluso la ley de aguas, tiene que ser consultado las comunas andinas y amazónicas, donde tenemos 7.260 comunidades y costeñas. Entonces, no se puede, sin la consulta previa, no puede penetrarse y no puede disgregarse la comunidad, entregándolo, por decir, título individual a cada comunero, tanto de sus viviendas y paulatinamente de sus terrenos. Eso ya lo distribuyó históricamente las comunidades desde 1908-1920, amparado en esa famosa constitución del 20 y del 33 y hasta el 79.